Congresistas plantean coalición en centro-derecha para Vicky Dávila. Historia de agencia PIB.com. La periodista Vicky Dávila anunció su incursión en la política tras renunciar a la dirección de Revista Semana para postularse como candidata a la presidencia de la República en las elecciones de 2026. Su decisión, revelada esta semana, ha generado intensos debates y reacciones entre líderes políticos de centro-derecha, quienes ven en su figura una oportunidad para construir una gran coalición que compita con el petrismo. Aunque no se han definido los detalles de su campaña, Dávila podría recurrir a la recolección de firmas para respaldar su aspiración presidencial. Este movimiento refuerza su independencia de los partidos tradicionales, aunque sectores políticos ya buscan integrarla en una estrategia opositora conjunta. Una coalición para enfrentar al gobierno actual. Líderes políticos han propuesto unificar esfuerzos en torno a una alianza de centro-derecha que, según ellos, permita recuperar el país. El senador Germán Blanco del Partido Conservador enfatizó la necesidad de sumar a figuras progresistas afines, incluyendo a Dávila. Es momento de unirnos con quienes comparten el objetivo de construir un mejor futuro para Colombia, señaló. Por su parte, Mauricio Gómez Amín, senador liberal y precandidato presidencial, destacó la capacidad y carácter de Dávila como un activo valioso para la oposición. Es una mujer con inteligencia y fortaleza que puede enriquecer el debate político, afirmó. David Luna, de Cambio Radical, también celebró su llegada al escenario político, resaltando la importancia de la participación femenina en la democracia y pidiendo un debate electoral enfocado en ideas y propuestas, lejos de la polarización. Expectativas y próximos pasos. La candidatura de Vicky Dávila representa una oportunidad para reorganizar a los sectores de centro-derecha frente al gobierno actual. En las próximas semanas se espera un anuncio oficial sobre la estrategia que adoptará para materializar su aspiración presidencial.